ruleta de Te lo juro. Te lo juro, dale. Dale, no, esa es para tirar el tiro al blanco. Se parece. A ver, vamos a duplicarlo a Jera ahí. Ahí. Y vamos a apretar, a ver, vale. ¿Toco, aprieto? Tenés que tocar tu foto que está ahí. A ver, dale, ahí va. Ahí voy. Ahí está. Ahí empezó a girar la ruleta. Ay, entonces bueno. Valeria Lynch. A ver, ¿qué dice? Vamos a ver lo que toca me primero. Hagan trampa. No. Mira, toca en esta oportunidad. Canción. Canción. ¿Y qué es canción? ¿De qué trata canción? No te vamos a pedir que cantes una canción tuya. No, yo sí estoy muerto. Bueno, sí. Si canta, me muero. Pero también. Te vamos a pedir que cantes 12 temas y los vamos a grabar. Decime. La idea era, si tenías alguna canción actual que no te podés sacar de la cabeza, que no sea tuya, alguna otra. Que no sea mía hoy. Que tengas ganas de cantar. ¿Alguna que escuches en la radio? ¿Alguna que esté pegada? Claro, alguna por ahí. Algún... No, no te... ¿Y si no? Sí, porque estoy con las mías a full. Porque entonces estoy... vamos con una tuya. Y me caí, me levanté más de una vez. Siempre volví a estar de pie. ¿Quién dice que ya no podré seguir? Si tengo amigos de oro y estar aquí contigo es todo, no me hace falta nada para ser feliz. ¡Feliz! ¡Vale! ¡Esta es la nueva! Esta es la nueva. Una de las nuevas. Que poco saben de mí. Que poco saben de mí, para mí va a explotar en el Gran Rex, porque la gente ya se la va a ir con la canción sabida. Sí, ya está, está. Y está, bueno, está bastante. Hay 5 en Spotify, de las cuales voy a cantar 4 seguro, y voy a ver si no pongo la quinta también. Así que para ahora, mí que sí. De acá al teatro, al 8 y 9 de noviembre, sí. Ya entra el 10 de octubre, la próxima, que se llama El amor es un demonio, atenti. Ok. Y después, antes de estar en el teatro, vamos para fin de octubre, Grande Amore. Grande amor. Gira la ruleta una vez más. Gira la ruleta una vez más. A ver, otra. Vamos a ver. Hacer 3, si te parece. No, bueno, dale. Yo no tengo problema. A ver. Tiene que salir. A ver. A ver. Sincericidio, dice acá. ¿Sincericidio de qué? Algo que por ahí no hayas contado, que no sea tan grave. Decimos, tampoco. Yo sé de qué. De la convivencia con Mariano. Un sincericidio. Okay. Sincericidio. De la convivencia. Algo que vos decís, la verdad. Me gusta. Lo amo. ¿Cómo toca esa guitarra? Qué grave. Pero no soporto que deje el calzón en el baño. Ay, es re desprolijo. ¿Qué es la peor que hace? Lo peor. Sí. Tiene años. Piensa, pero. Te pone la pausa. No, lo tengo que poner. Pero se saca la ropa y la tira. Esa, por la casa. ¡Odio! En cualquier lugar, viste, hacia así, zapatilla, todo. Vas atrás pie. Juntando porque es querés ver todo ordenado. Yo voy atrás y lo dejo todo arregladito. Y vos sos reordenadita y además encima. Yo me muero. Sí. Para decirle que la levantes con el tono alto, ¿no? ¡Levantá! Sería tipo... ¡Levantá! Lo tiene que levantar sí o sí. Si le canto tiene así, que levantar sí o sí. Ya con que sabe que tiró la nota alta, va Mariano rápido. Ay, sí, disculpa. Sí, además, sí. Se debe ser re bueno, Mariano. Ay, es lo más. No me di cuenta, te dice, no, flaco. ¿Qué más. No te das cuenta, amigo? Dejalo de la ropa. No, para no, no dice, no se da cuenta. No, no. Dice, bueno, ¿yo qué quiere que haga? Yo tiro todo, ¿qué me importa? Vamos con una más. La última, dale, última. Se ríe Pablito, voy a votar. Última. Ay, ya me gustó esto. Pablito dice, no, vamos no, a seguir con lo de Mariano. A ver, ¿qué dice la ruleta? La ruleta de Te lo juro. La foto. Tocó. Vamos a ver una foto en pantalla. Tenés que hacer algún comentario acerca de esta foto, ¿vale? A ver si la tenemos. ¿Y dónde está? Igual creo. No esperaban que saliera no sale esa, ¿viste? Sí, se la van a poner ahora ahí en pantalla, a ver. La foto. Mírame una foto. Que se vea. Uy, que estamos. ¡Ah! No. Pero Diego estuvo. Ah, sí, ya a me ver. Acuerdo. Esto fue. En el Gran Rex, mirá, sí. Uno de los shows, yo era la época de las cámaras de Tinelli, y yo lo invité al Diego que fuera, y lo invité a Álvaro, viste que estaba atrás, sí, para Álvaro, sí, en su personaje, y el Diego subió, porque el Diego le encantaba cantar, y ahí subió, y bailamos, creo que era Baila Conmigo, bailamos y él cantó, estaba en un momento increíble Diego ahí, mirá, divino estaba. Ser amiga del Diego es una locura. Yo, cuando fue a San Remo, te revolucionó. Me ayudó. ¿Cómo mucho. No? Ahí directo. Era la máxima día, protagonista del lugar. Mirá, no. Sí. Al otro estaba Ray Charles, estaba Tina Turner, wow. Estaba. ¿Quién más estaba? Rod Stewart. Había artistas que eran Liza Minnelli y yo, invitada a San Remo. Y el Diego.
estaba en el Nápoles, su mejor momento. Entonces fue a verme. Al otro día yo era tapa de todos los diarios de Europa y de todas las revistas de todos lados por el Diego, obviamente. Claro, con el Diego al lado, tapa. La amiga de Maradona que invitó a San Remo y la fue a ver cantar. Era todo el mundo le preguntaba, ¿quién que venís a ver? ¿Viste? Con todos los grosos que había. Sí. A Valeria Lynch. No, decía, ¡ay, qué lindo! Sí, era tremendo. Y además decía Rod Stewart, ¿Rod qué? ¿Viste? Diego te quería, te mataba. No, un capo. Me acuerdo que terminó el festival y nos fuimos a comer y nos perseguían los papás. Y él había ido con Dalma, con Janina, que era una bebé, y con la mamá, con Claudia. Estaban ahí, ¿viste? Toda la familia. No, toda la familia, fuimos a comer todos, y el Diego era lo más. Yo siempre digo, ¿no? Tenía un sentido de la amistad que era increíble. Increíble, era un tipo que... Eras tu amigo y era tu amigo, ¿eh? No. Muy fiel. Ojo con que te hicieran algo. No, ¿eh? Y además era un tipo de armas tomar y usaba... Él ya sabía que ir era... Imagínate, me dio una mano enorme. Yo después trabajé muchísimo en Italia gracias a él. Gracias a él, en la RAI, en la televisión italiana, trabajé por él. Por ese momento que todo el mundo empezó a descubrir quién era yo. Claro, empezaron a escuchar tus temas y además con todo tu talento. Eso te iba a decir, grabé en Italia, bueno, hice un disco entero en Italia. La verdad que fue para mí, me abrió puertas gracias a él, sin duda. Toda la vida existieron los shows privados y... Ay, mañana tengo uno. Bueno, qué lindo, porque iba a decir que tener a Valeria en tu show no para mí es como un sueño. No puedo decir dónde, porque es una sorpresa, pero tengo uno. Pero me imagino, contratar a Valeria. ¿Cuál fue el show privado más premium que hiciste? Que vos dijiste, no puedo creer que estoy acá. Viste que a veces te contrata gente que vos decís, wow. ¿Qué? No sé, pero no sé si el más premium, ¿no? Pero hubo uno que era para un señor... que era admirador mío, y el hijo, que es joyero, le estaba dando la sorpresa, no sabía. Y fui a su casa, una casa hermosísima en un barrio privado, a hacer el show y nada, terminé comiendo en el cumpleaños, ¿viste? Porque hicimos un show en el living de la casa, pero era hermoso, fue. Sí, todo con divino. Todos los invitados, que eran 40 personas, si eran. Y ahí hice el show y el señor se fue re contento. Por supuesto que nos invitaron a la fiesta, nos quedamos todo el grupo, todo el equipo a la fiesta. Y qué increíble, ¿no? Wow. Los shows privados. Qué lindo son, eso. Son raros, ¿viste? Por un momento es raro porque estás cantando en una casa, es raro, ¿viste? Sí, es extraño. Es extrañísimo. Pero por otro lado son cosas únicas, ¿viste? Claro. Son esos momentos que vos decís, qué cosa extraña, mirá lo que me está pasando. Y para mí el contratante es lo mismo. Para el contratante es una locura también tener a Valeria Lynch. Sí, a veces el contratante dice, mi amiga Valeria... Se manda la parte, claro. Sí, sí. No, igual los amigos que ya saben que todo lo compra, saben que no. ¿Saben que flaco, no, vení, verdad, te conozco hace 40 años, amigo, no la nombraste nunca. Claro, exactamente. Pero son lindas. Nunca me preguntaron eso. Mirá qué gracioso que mañana tengo uno. ¿Y exótico? ¿Y algún destino exótico?